¿Estamos al aire? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, listo. Estamos otra vez acá compartiendo con Jorge Lipián, el invitado. Hoy tenemos trance en sesiones electrónicas. Así que, hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir y contar todas nuestras novedades. Gracias nuevamente. Así que, como esto es cultura, hoy invitamos al trans, gente experimentada ya de hace hartos años, que está en la escena. Y bueno, vamos a hacer un especial de Monte Mapu, que bueno, Jorge nos va a contar un poco de cómo se inició todo esto, cuál fue el motivo de poder armar un festival de música electrónica con una pista grande de trans y otras pistas también que invocan o convocan otros géneros. Bueno, así que lo dejamos con Jorge Lipián. Contanos, ¿qué te llevó a inspirarte para poder hacer semejante empresa que es un festival en los tiempos que lo hiciste, que no era nada fácil? Bueno, hacer un análisis rápido no es muy fácil, debido a que las tecnologías no eran las mismas, las empresas que apoyaban tampoco, era difícil. Además, como venía, yo trabajé con Erdan, ¿ya? Estaba dentro de la organización de Erdan, y como se complicó eso, al tener yo unos amigos que tengo en Brasil, que son de Vagalume Record, con ellos creamos un poco la historia de hacer algo como la escena psicodélica, pero que perteneciera con un nombre propio de Chile. Porque Erdan era un nombre internacional, en esos tiempos se hacía en 104 ciudades del mundo. Entonces, también nosotros buscábamos una identidad de mantener la escena psicodélica, que habían ya DJs creando su propia música y saliendo al mundo, pero no tenían cómo decir, nosotros hacemos esto en Chile, tenemos nuestra escena, nuestro festival se llama tanto. No teníamos un nombre propio, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro, para crear un buen inicio, creamos Monte Mapu con la idea de agregar artistas nacionales que sobresalieran al mundo y que la escena empezara a crecer. Perfecto. ¿Y Monte Mapu empezó con una escena nacional como contenido principal o también con artistas internacionales? La verdad que partimos como caballo de inglés, porque fuimos muy agrandados. Arrendamos Picarquín y nos ubicamos con 5 escenarios. Claro. ¿Ya? Había un escenario de bandas que fuimos apoyados por Cinearte Alameda, que fue precursor de apoyarnos con Monte Mapu. Siempre estamos muy agradecidos de ellos. Y ellos aplicaron todo lo que era el escenario de bandas. Ya, Robin Guthrie, 8 milímetros, vino mucha gente importante a Perfecto. Nivel de bandas. Bandas emergentes que estaban haciendo, que en ese momento no tenían nombre conocido, estuvieron en Monte Mapu y que ahora sí son muy conocidos. Perfecto, tenían siempre un trasfondo cultural y siempre apoyando a los emergentes. Totalmente. Y después estaban las bandas electrónicas, los escenarios electrónicos, donde ubicamos el Minimal, que era en ese tiempo muy fuerte, creamos el escenario Dark, que nunca había existido. Ajá. Hicimos un escenario con Hashtag, que también Ajá. nunca había existido. Y eso se debió a que nuestras amistades tenían variados gustos musicales. Claro. Entonces cada uno reclamaba que hiciéramos una escena de tal estilo, ¿te fijas? Y como los amigos cercanos tenían un poco esa influencia, creamos esos espacios y le dimos con 5 escenarios. Excelente. Ahora, principalmente nosotros siempre seguimos el trans del estilo psicodélico que veníamos trayendo de Erdan. Entonces, tratamos de que nuestro fuerte siempre fuera la psicodelia, ¿ya? Perfecto. Así que, y eso ha sido hasta ahora el fuerte de Monte Mapu. ¿Cuántos años? El primer Monte Mapu se hizo en 2008. Perfecto. Así que estuvimos 4 años recién. Este año volvimos a iniciar. Tuvimos 4 años detenidos debido a
temas realmente monetarios, no te puedo claro, decir. Claro, ¿cómo se sostiene un festival? Es muy difícil hacer un festival que se pueda independiente, sostener. Sin marcas. Sin marca, nadie te apoya, no hay una marca que te apoye. Y nosotros lo hacemos autosustentable. De hecho, siempre en las reuniones discutimos cómo no vas a un festival que paga 20 mil pesos por 3 días de carrete, con 100 artistas que te están acompañando para divertirte. Y hay otros eventos que son de 5 horas y pagan mucho más dinero. Entonces, la gente a veces no analiza muy bien eso. Pero ahí estamos tirando para adelante. Parece muy bien. Jorge, ahora te quería preguntar, tú hice la pregunta del millón, porque nos ve mucha gente joven, de artistas jóvenes, y que la pregunta de rigor es, ¿cómo se buquean los artistas para tu festival? ¿De qué depende poder llegar a tocar en un festival Monte Mapu? Mira, la historia de Monte Mapu, hasta el último que se hizo ahora en marzo, siguió siendo a nivel de amistad. Esa es la verdad. Mucha gente postula, pero como no los conocemos, es difícil saber que realmente tienen buen DJ set o si tienen música propia para que puedan participar en Monte Mapu. Entonces sigue creciendo como una familia. Partimos amistad, como una ¿no? familia, es difícil separar eso porque claro. La mayoría son justamente DJs. Claro. Pero dentro de eso, igual hemos agregado muchos DJs. De hecho, Monte Mapu fue el precursor de artistas emergentes. Claro. Porque también tengo que decirlo, Erdan era muy bueno, pero el lado negativo era porque no era difícil ingresar DJ nuevo, porque también eran, como te decía, otras tecnologías, otro ambiente a nivel de sonido. Entonces, no sabían mucho los DJs. Ahora está lleno de DJ. Ahora hay escuelas de DJ. Claro, claro. Antes no había todo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que DJ School creara un festival o una fiesta varias veces en el año, y es una escuela y no participa nomás, ¿te fijas? Pero ellos deberían tener algo. Claro, lo que pasa es que también emprender una empresa tan grande como un festival, que vos sabes que cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Al nivel de compromiso económico que tienen todo eso, es un riesgo y también es un gran trabajo que desgasta un poco. Y sí, el aporte, creo que todos hacen un aporte, ya que nos nombraste también, todas las empresas hacen un aporte dentro de lo que pueden, porque el tiempo no es mucho tampoco y claro, dedicarse tanto tan fuerte a algo quizá te desvía de los objetivos personales, pero el aporte cultural siempre está. O sea, yo creo que ya tener una escuela es un aporte a que se crezca la industria. Audiomúsica está haciendo este aporte que es también para que se cultive, que la gente pueda saber, entender cómo se llega a un festival como el de Jorge, como el de toda tu staff que han luchado tanto por mantenerlo vivo y que es todo a pulmón. Entonces no hay solvencia de grandes empresas. Pero bueno, como hoy estamos acá, que bueno, nos saludamos a nuestros colaboradores, que pues, empezamos el programa un poco rápido porque estábamos con el contra el tiempo por unos temas técnicos. Entonces, bueno, queremos agradecer el espacio Audio Música, que es parte de todo esto, de que puedas hablar de Monte Mapu, que la gente conozca Monte Mapu como un festival independiente donde hay muchísimos escenarios. Queremos agradecer a Red Bull, que siempre nos está acompañando, a Club Zócalo, a DJProfile.tv, que es el canal que también nos apoya con todo el soporte de cámaras y de producción. Como digo, todo tiene que ver con un aporte de cada uno dentro de lo posible. Entonces, pero ojalá también tuviesen más vistas las empresas hacia la cultura de la música interna, o sea, de lo que está pasando acá a nivel cultural, que está desarrollándose mucho. Hemos luchado mucho para que todo esto crezca. Ahora ya creció, ahora ya hay una cantidad de público al que se puede llegar con una marca en la exposición dentro de un festival. Así que los invitamos también a apoyar eso, como lo han hecho algunas empresas independientes. Ahora me contaste que están también integrando la ecología como algo, parte de la conciencia dentro del festival, ¿no? ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Nosotros cuando iniciamos Monte Mapu
La parte espiritual del festival fue el medio ambiente, el cuidado de los animales, y por eso siempre hemos estado con Greenpeace, con CODEF, con Cristoro, empresas que reciclan, ¿te fijas? El cuidado del medio ambiente. Entonces, esa es como la parte espiritual del festival, y siempre hemos tenido agregado esas actividades y participamos en actividades de ese tipo. Entonces, eso siempre conlleva que el festival tenga una connotación de conciencia, ¿no?, ecológica con nuestro planeta. Nosotros fuimos el primer festival en Chile que empezó a hablar de la ecología y, claro, del calentamiento global. Hablamos de Al Gore, que nadie lo conocía, y hicimos esas presentaciones. El primer Montemapo estuvo la Universidad Central, la Universidad Católica de La Serena, presentando todos los cambios que se están produciendo a nivel climático, el mal uso y el mal cuidado del agua. Fueron temas importantísimos que partieron del primer festival. Y siempre hemos estado ahí con cocinas emergentes, solares. Es un tema importante. Excelente. Igual. No es solo ir a carretear. No, ¿sí? Claro, por supuesto. Hay mucho tiempo también. Claro. ¿Cuántos días? Son tres días. Días siempre seguido. Son tres. Una vez hicimos cuatro días. Perfecto. ¿Y eso funciona en los escenarios permanentemente, las 24 horas? ¿Algunos permanentemente y otros cierran y abren? Hacemos descansar el día sábado unas 2-3 horas y después continúa. Porque agarra todos los todo. Días quieren tocar. es muy difícil. Tú puedes planificar al inicio, decir, oye, vamos a dejar start ahora libre. Pero después hay tanto DJ que quiere tocar que es muy, muy complicado decirles que no, o uno que toque menos, porque en realidad es un conjunto de todo. Entonces la gente también quiere seguir carreteando, se prepara para Montemapo. Duermen una horita y otra vez, 24 horas. ¿Cuánta gente acude al festival? Mira, estamos en las 1.500, hemos tenido 3.000 personas en el máximo, ajá, que fue como en el 2012. Pero después bajó porque tuvimos de la parte de las bandas, era mucha gente, la artística, y en eso acompañaba más gente, pero se nos hizo tan pesado a nivel de costo. De producción. Claro, que tuvimos que empezar a dejarlas de lado, no por quererlas, sino que por costo. Era demasiado. Una banda puede tener 30 integrantes, más todos los acompañantes, más los amigos, más el router, más el ingeniero de sonido, y si tú sumáis, es una cantidad inmensa que hay que estar alimentando, pagándole. Por supuesto, entonces, por supuesto. Entonces era demasiado el costo. Sí, y eso nos llevó a que tuviéramos que dejar de lado. Nos hubiera encantado que a lo mejor fueran, no sé, porque pagaran 3.000 personas en adelante y poder continuar con las bandas, porque es bonito tener la diversidad musical. Tú estás un rato en un escenario, después te vas a otro. Claro, por supuesto. Entonces, es muy entretenido. Eso es para poder descubrir nuevos estilos de música. Que el otro día, cuando estuvimos entrevistando acá a Manuel Novoa, a Mañungo, ¿ya?, dijo que en un Nerdance había descubierto la música minimal house, porque estaba en el fulón, en el trance. Perfecto. Y se le ocurrió ir para el otro escenario, que no iba nunca. Y ahí la descubrió y ahora es un DJ. O sea, creo que puede cambiarle la vida a muchas personas cuando van a una noche y descubren nuevos estilos de música, ¿no? Sí, eso. La verdad es que hay que estar en una actividad de esa naturaleza para que tú te incentives y te lleve a crear música o a participar haciendo música. Porque yo te diré, la mayoría de los DJs que te van a ir a ver, la mayoría nacieron en Montemapo igual, todos los jóvenes. De hecho, muchos hablan de Montemapo porque llegaron y no pensaron que era así. Y yo les digo, imagínate cómo es afuera, cómo es en Europa, cómo es en Alemania, en Portugal, en Turquía, en Brasil hay un festival que dura 7 días. ¿Tus aliados afuera cuáles son? Me estabas comentando. Nuestros partners son Universo Paralelo de Brasil. Ellos tienen un festival de 7 días. Que comienza el 27 de diciembre y termina el 3 de enero. Entonces, se pasa el año nuevo y son 7 días que tú tienes que mantenerte en pie bailando. Pero al lado de una playa. Claro, claro. Todo está compacto. Siempre, ¿sí?, la naturaleza acompaña, sí, es seguro. Jorge, te queremos agradecer mucho la historia de cómo se inició todo esto, porque es parte de la cultura fuertísima. Y es parte del underground también, porque lo están haciendo de una forma independiente.
Ojalá que las marcas puedan apoyar ya a los proyectos de este índole tan, tan importantes que han mantenido vivo todo este movimiento. Que te agradezco un montón que hayas llegado. Y nada, querés cerrar con algo. Me gustaría que le des algún mensaje a la gente, a los nuevos productores que también están iniciándose. Y sí, lo importante sería que no tengan miedo de llegar a nosotros. Nosotros tenemos nuestros teléfonos, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Si quieren ir y un poco comunicarse, nosotros siempre estamos abiertos y lo escuchamos a todos y le respondemos a todos. Así que todos tienen la oportunidad de poder participar en Montemapu siempre y cuando sea ya un buen músico, ¿ya? Que es lo importante. Y ahora me gustaría agregar que nosotros ya estamos trabajando para Montemapu 2019, que va a ser el 1, 2 y 3 de marzo de 2019. Y eso ya se está trabajando, así que los DJs pueden empezar ya a enviar sus prescripts para nosotros ir escuchando su música y sí, ustedes buqueando. Son una familia que están buqueando todos los artistas, están, claro, seleccionando. Son varios DJs que en conjunto vamos decidiendo qué DJ va quedando, pero recuerda que son 4 escenarios, claro. Así que es harto el espacio. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, con fe todos a ponerle ahí... De todas maneras. La info a Montemapu. Eso por el lado de Montemapu. Igual nosotros hacemos el inicio del verano, en octubre siempre hacemos una fiesta pequeña, pero es solamente de Sai, que se llama Light Natural. ¿Ya? Ah, perfecto. Ahí partimos y un poco probando también a DJ. Con ese concepto se creó Light Natural. Excelente. De probar DJ para tirarlos después a Montemapu. ¿Ya? Excelente. Ahora tenemos otra noticia que es muy emergente a nivel internacional. Nosotros vamos a realizar como Montemapu, en conjunto con Universo Paralelo y otros grupos que se están uniendo ahora, vamos a hacer el eclipse del año 2020, que va a ser el 14 de diciembre del año 2020. Perfecto. Y eso se va a realizar en la ciudad de Villarrica. Ajá. Así que eso ya se está trabajando y en un par de meses sale la página de eso. Y los eclipses son especiales porque mucha gente internacional sigue los eclipses, claro, por y nosotros supuesto. Vamos a hacer música para el eclipse. Excelente. Vamos a tener varios escenarios, así que ahí están todos invitados en Villarrica, 14 de diciembre 2020, no se lo pueden perder, con sus anteojos especiales, todos mirando el eclipse. Excelente, bueno, mucha conexión de Montemapu y de tu ideología con la naturaleza. Me parece buenísimo que combinen la música y con la conciencia, la naturaleza, la conservación del planeta, que todo se ha vuelto tan plástico y tan rápido que a veces nos olvidamos de que estamos en un lugar frágil igual. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. De qué, cuando quiera. Qué gustazo. Bueno, ahora nos vamos con un comercial de audio música de Mixer 450 de Pioneer con una nueva versión, una versión super DJM 450. Acá me apuntan. Así que lo dejamos con las prestaciones de un super mixer que la verdad que tiene muchas prestaciones nuevas, como la del 900 Nexus. Los colores, los efectos. Es muy rápido. Yo lo estuve usando hace muy poco también y se los recomiendo para como un primer paso. Como mi primer paso para poder tener un mixer de categoría profesional. Usa la misma interfaz que el 900 Nexus, así que totalmente recomendado. Lo dejo con el comercial. Gracias. We'll be right back.
Hola, ¿cómo estás? Volvimos. Y ahora volvimos con Toquerao. Panchito, a ver, vamos a arreglar el micrófono a Pancho. No, este no. Esto es televisión, ¿verdad? Eso lo van en la televisión en vivo, ¿no? Ey, ey, ey. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Con manual, supiera, con manual. ¿No? De micrófono no sabemos mucho, digamos. No, apenas sabemos tocar un poco, pero bueno. Algo. Micrófono no. Toquerao, DJ Choquet, ¿cuántos años tocando, Pancho? A ver, yo mi primer acercamiento a la música, digamos, a las máquinas, yo he sido el año 96-97. Ah, te ves muy joven, ¿eh? Gracias, nos tratamos de mantener en lo posible, gracias, eso, Gabriel. Sí, eso sí, lo nuestro, sí, sí, la música nos hace feliz. Puro corazón, compartir. Puro corazón. Hablando de compartir, mira, estamos acá transmitiendo desde la página de Audiomúsica, es facebook.com/audiomúsica, y ahí se conectan y comparten un poquito de cultura con lo que estamos conversando hoy, que es, está dedicado a Monte Mapu y a la escena mayormente trans, de la cual vamos a hablar con Pancho ahora más en profundidad, que vos viviste desde chico. Has vivido la escena. Yo he compartido festivales con vos cuando he llegado a Chile en el 2002, 2003. Hemos estado días. ¿Es necesario decir los años están atrás? Si no lo representás, no te preocupes. No, está bien. Adelante el movimiento. Sí, la madurez sí. Pesa, está bueno. Y contame, ¿qué es lo que te inició la carrera de DJ y cómo descubriste el trance, el psychedelic trance? A ver, bueno, primero, yo toda la vida he sido un gran amante de la música. De antes de acercarme a las máquinas, siempre tuve acercamiento hacia las percusiones, del lado de los bongos, las congas, los yembe, al lado de los vientos, hacia el didgeridoo. Me faltaron un poco las cuerdas porque no tenía dedos para la guitarra, digamos claramente. Y en el piano nunca compuse. Chico, tocaba los pollitos, dicen, pero en la música fueron mis primeros acercamientos. Y en un tiempo después, que soy un gran amante de la tecnología, sí, me empezó a llamar la atención este tema de las máquinas y me empecé a acercar a ella, a meterme a ver el movimiento que había en base a la electrónica esos años, te estoy hablando 96, 95, que recién hace poco había sucedido un eclipse en el norte y que había habido el primer boom del movimiento electrónico en Chile porque habían venido distintos representantes del mundo a participar, claro, de este fenómeno en Putre y se abrieron nuevos caminos, un nuevo semillero y nuevos contactos para que salieran músicos hacia Europa, de Chile, que estaban haciendo de DJ y componiendo. Fue como un punto de contacto, decís. Exactamente. Yo no estuve particularmente en ese eclipse, pero me tocó compartir después con mucha gente que estuvo y me llamó mucho la atención. Y en una fiesta en particular en el norte, llegué para una luna a conocer unos amigos, una gente que estaban ahí celebrando. Me llamó la música la atención, las máquinas. Y ahí, digamos, el primer match, año 95 más o menos. Perfecto, perfecto. Y así descubriste en una fiesta. Y así me empecé a acercar, me empezaron a llamar la atención y nunca más la solté hasta el día de hoy, digamos. Excelente, sí. Excelente. Pero más que componer, yo quiero hacer una gran diferencia aquí. Yo soy un DJ, yo pincho discos. Perfecto. ¿Cachai? Me saco el sombrero y hay muchos músicos y gente que compone que también hace una labor mucho más interesante en Chile dentro del movimiento. A mí me ha tocado mucho más estar por un tema propio de gusto en el lado de la producción, pero hacia las partes de los festivales, las técnicas. Me ha tocado trabajar en sus 10 minutos en Love Parade, en Erdance, en Monte Mapu. He estado participando también en festivales fuera de Chile, tocando como DJ, representando, claro, a mi sello Omnimum Record. Ahí saludo. Eso, muy bien. Así que he estado desde todas las partes súper transversal metido con los músicos, desde los escenarios, los stage, desde los montajes, preproducción, producción y postproducción, que al fin y, claro, al cabo, claro, es el resumen de esto. Sí, sí, o sea, parte del engranaje, ¿no? Si alguien tiene que hacer una labor, otra, todos juntos vamos a poder lograr lo que queremos hacer, pero tus funciones son súper importantes para que también se puedan recibir a los artistas con sus live y todo lo que corresponde a una producción tan, tan fuerte como lo que es Monte Mapu o las producciones que has mencionado. Ahora, tú has participado de colectivos durante la historia de tu vida, has pasado por distintas formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo te sentís cómodo vos más trabajando en forma grupal, individual? ¿Qué es lo que buscas tú de la música en lo personal? A ver, para mí siempre me ha acomodado y me gusta mucho el trabajo en un equipo multidisciplinario, donde hayan especialistas y gente dedicada en sus áreas para poder también confiar y poder delegarse. En cierta manera uno puede estar más desde afuera, que en lo personalmente también me gusta no involucrarme en un tanto en un área específica, sino tener una visión más global.
y poder con los distintos equipos ir viendo y coordinando producción general. Exactamente, exactamente, desde la técnica, desde los montajes, desde la llegada de los DJs, desde la logística de alimentación, de un poco la escena global, desde cómo están funcionando las cajas, las barras. Al final es el servicio, todo, ¿no? El servicio que uno entrega, es como estás. Pero es por un tema de gusto propio. Hay gente que le gusta determinar su área y lo hacen súper bien, y yo lo he visto en todos estos años a gente realmente crecer porque han desarrollado un área específica y hoy día tienen empresas de montajes que le prestan servicio y hacen cosas muy buenas, muy interesantes. Y nosotros lo hemos visto crecer desde llegar con las manos en el bolsillo y partir en por un supuesto, primer festival. Por supuesto. Entonces, es que la mejor escuela es trabajar, ¿no? Exactamente. Hay que vivir, ahí se ven los verdaderos trabajadores cuando salen adelante con hartos problemas que suceden en las producciones y se pueden resolver. Y yendo al caso que tú comentabas hoy día, la convocatoria, un poco la palabra Montemapu. Montemapu también ha sido un festival que siempre ha estado súper abierto desde sus convocatorias, desde las nuevas iniciativas y gente que se nos ha acercado por voluntad propia a querer participar, a ser evaluado y de repente poder invitarlo, quizás mermando tiempo y espacios para todos, pero tratando de dar a la cabida para todos. Claro, ¿está ahí? Claro. O sea, es una decisión que de repente muchos no la entienden, a veces se nos ha cuestionado hacia nosotros como producción, pero de repente normal. Es parte de una rotación que queremos tener, queremos dar como un semillero, queremos mostrar nuevas personas, nuevas tendencias, nueva gente que está en la escena, sí, que no estar en sí, este sí. círculo, que no estar en este círculo que creo bueno, que no se abre, no es positivo. No, yo creo que no hay que preocuparse porque siempre vas a ser juzgado por alguien que no va a estar conforme por la selección de los artistas o el espacio. Pero mira, justamente hoy estamos acá convocando y tratando de abrir el espacio para todos y me dicen que están conectados y le mandamos saludos a un legendario artista que está convocado para la semana que viene. Aldo Foschino, te mandamos un gran saludo desde acá. Tatita, también de hartos años, ha participado en muchísimos festivales y ha luchado mucho por mantener la escena electrónica underground viva. Y Agustín Butini, que es un joven artista que siempre está ahí prendiendo la tele y mirando este programa. Y eso es lo que hace esto que estamos comentando hoy. Abrir el juego para todos. O sea, lo que vos estás contando, lo que contó Jorge Lipián recién de cómo poder integrar la escena, cómo poder abordar un festival que no es un tema de preferencia solamente, sino también de que el que lo busca lo va a encontrar. Va a encontrar el camino de cómo llegar a poder ser seleccionado para poder integrar un festival. Acá no hay un tema solamente de amistad, de pitutos, como se dice. Es también la búsqueda, las ganas de poder llegar. Entonces, se los recomendamos porque así lo hicimos todos. O sea, yo recuerdo cuando Pancho me decía, Gaby, tocamos juntos en un verano y nos juntamos y tocamos algo. A veces no se puede, a veces se puede. A mí me pasa lo mismo. A veces puedo estar en un festival porque hay muchos DJs que están. Entonces, no se desanimen por esas cosas. Esas cosas son lo que a un artista lo hacen más fuerte. Así que salten esos obstáculos y siguen adelante. Panchito, ahora, ¿qué es lo que viene en tus proyectos personales? ¿En qué estás? A ver, bueno, yo en mis proyectos personales, el tema de la música para mí siempre ha sido un hobby, una pasión. Yo nunca me he dedicado netamente a la música. Participo de repente en algunas cosas en el año como Montemapu, en algunos ciclos como BPMs que vienen ahora. ¿Te apasiona la producción general? La producción general y trabajo para otro tipo de productora en producciones generales de servicio, de fiestas, de fin de año, de eventos, de X para empresas, digamos. Y así le presto servicio a productora, ese es mi día a día. Excelente. Pero netamente en el nicho de la producción. Ahí excelente. Estoy metido. Perfecto. Algunos proyectos a futuro ahí, espero venir algún minuto más a compartirlo, si es que se me dan. Estamos ahí tirando la línea y poniendo las semillitas. Así que esperando que nuevamente, próximamente, florezcan y tener buenas noticias, que en ciertas noticias son para todos, no excelente. Solamente para uno. ¿Y tu sello? ¿De qué se trata el estilo de tu sello? ¿En qué estás? Mira, yo siempre he estado tocando un estilo que particularmente me gusta, es la tendencia más psicodélica del trance, digamos el Goa. Que el Goa es una tendencia que muchos van el concepto open air en festivales, no es de club, no es de discoteca, es muy raro encontrar en un lugar que toque en Goa, no pasa mucho. Y esa es la línea que yo siempre he estado desde los años, digamos, 96, 97, mis primeros acercamientos. He sido súper consecuente desde esa línea de que mi Toquerao es un DJ de Goa open air. Perfecto. Y en el booking que estoy hoy, que es Omnimum Record, estoy también bookeado en la línea del Goa. Puedo tener mi set quizás más progressive, puedo tocar otros estilos de música también por gusto propio en algunas cosas, pero generalmente en las exhibiciones o donde participo como Toquerao son sets de Goa. Excelente, excelente. ¿Qué es el Goa para definirlo para la gente que está escuchando? El Goa es una tendencia de la música donde se
incursiona mucho en la guitarra ácida, en las repercusiones, en las baterías, en los ritmos fuertes y grandes atmósferas psicodélicas que le dan una presencia en la pista, que la gente ya realmente se mete en un viaje que puedes cerrar los ojos y estar bailando 2, 3, 5 horas sin darte cuenta. Yo lo invito a la gente que no lo conoce, que lo busquen, que lo escuchen. ¿Es algo que te gusta o no te gusta? Porque realmente es un estilo a mí me gusta, que va dentro de los 143, 45, los 148, casi pasando un poco entre las líneas dark y los hard, saliendo un poco de los side. Es particular, es una tendencia que se mantiene viva hasta el día de hoy y no se ha disgregado como Gores Foa, Gores Goa X, no. Claro, es Goa. Sí, está el Nitsu Goa, algunas corrientes nuevas que han aparecido, pero en los últimos años el Goa, desde que nació en India, digamos, donde se juntaron a experimentar con la guitarra ácida, donde se empezaron a experimentar con el Moog, cuando salió uno de los primeros osciladores de frecuencia. Se empezó a crear un estilo particular en una comunidad hippie que vivía en esta playa en Goa, que crearon un estilo musical y le pusieron Goa Trans. Claro. Y de ahí viene particularmente, de una comunidad y de un grupo que se formó en Goa en India. Y ese nombre lo debe al lugar. Claro, ahí apareció supuesto. Esta tendencia. Sí, y se empezó a masificar, a mover dentro del mundo como esta corriente raver, de frikis un poco, que era el Goa, la fiesta en Anjuna, podían ver la Full Moon antiguamente, hace 20, 25 años atrás era Full Goa, todo Goa, Goa, Goa. Sí, 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 te lleva un trance, es bueno, es liberador. No lo tocaría, por supuesto, porque no es mi estilo para tocar, pero sí es una música que se puede disfrutar como cualquier otro tipo de música, ¿no? Si escuchamos, nosotros escuchamos rock, escuchamos de todo, ¿no? Entonces, yo se lo recomiendo porque cuando lo escuchas en vivo tiene una fuerza increíble, se siente una atmósfera increíble. Como en festivales que hemos estado compartiendo, que de repente en la pista pueden estar tocando Goa, o pueden estar tocando un minimal y hay desde niños, adultos, padres compartiendo juntos, bailando, pasándolo increíble. Eso es súper bueno, me encanta. Escúchame, ¿qué es lo que se viene con el festival? Hablando un poquito de Montemapu, ¿qué es lo que ves de la evolución de lo que ha pasado todos estos años? ¿A qué va Montemapu? Bueno, Montemapu yo creo que ya después de 10 años que llevamos, partiendo el 2008 en Picarquín con un gran festival, teniendo en algunas pasadas más bajas, otras pasadas más altas, pero yo creo que ya logró asentarse a nivel de publicidad, a nivel de nombre, a nivel de convocatoria, a nivel de rotativa de artistas, que ha tomado un peso y una seriedad que distintos colectivos y gente desde afuera de Chile están dispuestos a venir, a aportar con sus bookings, a hacer esfuerzo de repente los mismos DJs de decir, a lo mejor mi cachete lo bajo un poco, pero yo quiero estar ahí. Me interesa participar, aportar, llevar semillas a Chile y conocer nuevos DJs, nueva gente, a lo mejor incorporarlo en nuestros bookings en Brasil, en Argentina, en Perú, en Europa, de donde vengan. Entonces, nuestro crecimiento y nuestra apuesta es el próximo año seguir haciendo un mucho mejor festival, que la gente pueda tener una convocatoria tranquila como la hemos tenido durante los 10 años que hemos tenido el festival, que no hemos tenido, gracias a Dios, accidentes grandes, ni de ver peleas, lo que te comentaba adelante, antes de entrar al estudio, que en los 10 años yo no tengo recuerdo de haber visto una pelea en un festival Montemapu, siendo que es una convocatoria bastante grande, hemos tenido una rotación de gente impresionante, pero ha partido en base al respeto, del disfrutar, del gozar en la vida del festival. Claro, claro, de compartir, ¿no? Es un momento de compartir, conocer gente nueva. Además, hay tanta diversidad de gentes y de estilos de música que te permite, bueno, disfrutar de descubrir personas que están en la misma frecuencia que no conocías, porque a veces la situación de club no te permite eso, pero es un lugar de que te puedes encontrar y conocer a alguien a las 6 de la mañana y descubrir una gran persona. Eso pasa en los festivales. Nos mandaron un mensajito que me están diciendo Félix, que vino acá a su máster y no pudo hacer la entrevista porque estaba apuradísimo para ir a un trabajo, así que le mandamos un enorme Félix, saludo. Que le vaya bien en la peguita, compadre, póngala ahí nomás. Y cariños, porque, bueno, y gracias por la paciencia. No pudo llegar a la entrevista porque se tenía que ir, estuvimos un poco atrasados con la salida, así que te pedimos disculpas, pero vas a estar pronto con nosotros acá y te agradecemos también el apoyo y, bueno, el estar trabajando con Montemapu también activamente, con el booking, con la decisión de cómo hacer los lineups. ¿Cuántos DJs participan en una pista, por lo menos una pista de trans? ¿Cómo se En arma una pista eso? De trans de 3 días, por lo menos participan 35, 30 DJs en un lineup, digamos. De entre que los lives son de una hora y los DJ sets de una hora y media, o incluso si es que viene alguien que se ha hecho un esfuerzo muy grande, alguien muy de peso, se le puede dar que dé un DJ set de 2 horas. Perfecto. Generalmente. Perfecto. ¿Qué crees que hace falta para poder integrar uno de estos line-up? No importa el estilo de música que toquen, pero ¿qué es lo que ves en un artista como para decir,
con él tenemos que trabajar? Primero que nada, las ganas. Segundo, que sea una propuesta innovadora, porque sacar a uno y poner a alguien más de lo mismo y cambiar un nombre creo que no tiene mucho sentido. Interesante. Sino que de repente propuestas nuevas, que sean live o que tengan una presentación amarrada con una performance. Dar cabida a eso, a la diferencia, a lo distinto, que puedan expresarse distintas actividades del arte dentro de la música. Si la música es solamente un área, pero puede estar complementada por muchas otras cosas. Y de repente también ver la innovación de incorporar instrumentos nuevos, que la gente lo pueda apreciar, si siente y lo vea, o pueda bailar, o lo pueda filmar, pero que vea que es una propuesta distinta que una persona tocando, a lo mejor. Que claro, es muy válido, puede ser un arte muy valedera, igual que la otra, valga la redundancia. Pero una propuesta nueva, distinta, creo que ahí va la innovación, ahí va el plus. ¿Qué es lo que tú buscas? Destacarse, más que llenar un escenario de luces, con láser, bonita decoración, mapping, que al fin y al cabo son puras distracciones. Son complementos, claro. Son complementos, sí, para mí son distracciones hoy en día, porque en cierta manera lo que uno va es la conexión con la música. Si uno va a mirar las pantallas, se pierde el foco que en el artista. Claro. Y en la música, el artista el que genera la música. Te entiendo. O sea, sí, yo desde mi percepción creo que se ha perdido mucho el encanto del artista por los stage, que los encuentro fantásticos, me encantan, hay propuestas muy interesantes como en su minuto le hizo Kubix. Y me acuerdo, ahora me doy cuenta que hemos dicho lo mismo del pop en algún momento, de la música, del rock, y ahora está pasando en la electrónica. Entonces la música electrónica ha tomado harta fuerza, evidentemente ha crecido tanto que hoy estamos también hablando de lo mismo, ¿no? Pasó a ser un show. Es un show. Exactamente. Y también el marketing ayuda muchísimo también a posicionar artistas que a veces, como dices tú, las performances que tienen no son tan sorprendentemente distintas. Y bueno, sí, entonces hay oportunidad para los que están iniciándose y que quieren mostrar cosas nuevas. Ahora el formato híbrido está súper bueno, como están todos tocando live con DJ set y con instrumentos. Creo que mucho va por ese lado, la tecnología está yendo por ese lado. Los mixers están saliendo ya como consolas para poder conectarse con muchos instrumentos. Entonces, creo que eso es lo que se va a premiar en los próximos tiempos también. Y, por supuesto, también lo tradicional, ¿no? Que es muy bueno escuchar un DJ tocando con vinilos y eso se valora también. Y también agregar, Gaby, que hoy en día también han crecido mucho los sellos nacionales, como Omnium Records, Antu Records, varios más por nombrar, que siempre tienen abiertas las puertas a los nuevos artistas. ¿Cómo se contactan? A través de un inbox, te puedo mandar mi trabajo. O sea, hoy día los canales existen. La persona que se quiere comunicar por un direct message, por un Twitter, por un inbox, por un mail, ¿cuál se es tu puede. Facebook? ¿El mío? Sí. DJ Toquerau. DJ Toquerau. Búsquenlo, moléstenlo, mándenle mil inbox. Te lo voy a reenviar todo, te voy a dejar colgado en la cadena, Gaby. Mira esto, esta promesa es verdad. Que bueno, no sé si te van a pegar en la casa. Chicas, escríbanle, por favor. Es muy buen chico, recomendado. Te agradezco mucho, Pancho, tu simpatía como siempre, hermano mío. Gracias. Igual, amigo, todo usted, a la gente de Audio Música por este espacio. Y bueno, es de esperar que haya una rotativa gigante en este espacio para toda la gente que pueda aportar desde el conocimiento, desde su perspectiva, desde su experiencia, para que gente que esté mirando este programa también se atreva, se lancen, digan, me voy a comprar la flauta, me voy a comprar dos cables más. Que crean, muchachos, la música libera. Háganlo, muchachos. Buenísimo. Así que denle, que acá están las puertas abiertas. Siempre es lo que decimos. Desmistifiquemos eso de que cómo hago para entrar, cómo hago para entrar en un lineup, cómo hago para poder introducirme en la escena de la música electrónica. Está abierta la puerta, déjense de pensar de esa forma negativa, porque ya está, ya pasó. Así que ahora hagan contacto, pueden estar acá en el estudio las próximas fiestas, perdón, la próxima será una fiesta también, porque acá hay gente en el estudio que está escuchando hoy la música de Safari Dub. Que los vamos a saludar. Safari Bien, muchacho. Bien, chicos. Gracias. Ahora vamos a estar con ellos entrevistándolos. Mientras los escuchamos, y antes escuchamos a Toquerau, a Pancho, para que vayan entendiendo un poco los estilos de música. Y ahora vamos a un comercial. ¿No tenés comerciales? Acá me apuntan. Así que bueno, vamos directamente a la transición. Entonces, te agradecemos, Panchito. De nada, Pocavito. Bueno, muchas querido, gracias. Cuando quieras. Y felicitaciones por el programa a todos. Muchas gracias.
¿Volvimos? Bueno, estamos con los Safari Dub, así que vamos a molestarlos un poquito con el set. Muy bueno está la música, ¿eh? Muchas gracias, bro. Buenísimo. ¿Se escucha? Acá estamos. Muchas gracias por la invitación, bro. No, por favor. Estamos muy entretenidos. Está buenísimo el lugar, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, mirando por allá. Buenísimo. Acá estamos todos acá. Eso. Tenemos hinchada, tenemos público. Bien, bien, bien. Eso es lo que queremos, que se acerquen acá a la al estudio de audiomúsica y que hagan contacto también con los artistas, con los productores, con nosotros, y que puedan acercarse para poder estar acá también pisando esta cabina que está súper pro. Ahí se ve muy bien esto en vivo. Estábamos viendo recién allá. Y así que, bueno, los invitamos a que estén acá presentes y que vengan al estudio. Escúchame, contame un poquito. Van a cerrar porque nos quedan unos minutos. Queríamos darle más oportunidad de que mostraran su música. Muchas gracias. Pero también queremos cerrar presentándolos también como artistas. Queremos que nos cuenten un poquito de qué es lo que están haciendo. Y ustedes viajan bastante, así que contanos un poquito de cómo hacen su carrera cuando van afuera. ¿Qué es lo que hacen cuando viajan? ¿Están yendo a Miami? Sé que nos estamos viendo. Eso partió más que nada por... con Ale, decidimos salir un poco de la comodidad de estar aquí en lo que hacemos siempre y conocer un poco más de la escena en otros lugares, y se nos dio la posibilidad de ir y estamos súper agradecidos. Conocimos DJs que son como nosotros, que le ponen ganas todos los días, corazón, y se apoyan entre ellos en diferentes lugares. Entonces, en verdad, ha sido muy enriquecedor, sí, claro. Correcto. Compartimos estudio también con otros productores, compartimos conocimientos, música, y también uno se da cuenta que también un llamado también a los productores, que uno tampoco está tan lejos de llegar a tocar en otros países, o el nivel de la música que se produce acá en Chile. ¿Y de qué se trata eso de poder llegar a tocar en otros países? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista para poder relacionarse con eso en otro lugar sin conocer el lugar? ¿Cómo empezaron ustedes? Mira, yo creo que primero la mejor carta de presentación que uno tiene quizás es la música que uno puede llegar a producir, que es la que te puede abrir quizás más puertas afuera. Luego vienen los contactos. Si a alguien le gusta tu canción y llega a las manos indicadas, se te pueden abrir varias posibilidades de que alguien te pueda buquear, o que alguien o algún promoter que esté haciendo alguna fiesta. Claro, pero primero que todo está el support, claro, siempre. El support. Entre artistas, claro. Entonces, claro, entonces ahí va, por ejemplo, algunos de los amigos que nosotros conocimos, por ejemplo, Jorge Sotomayor, que vino, tú lo conociste, que vino de Miami. Bueno, el tipo con mucha garra, y comenzó el tema del sello de Clock Recordings ahí con Hugo Bianco, y le fue muy bien. Hugo ahora está tocando en Music On, imagínate. Es lo mismo, es soporte, es mover la música, seguir produciendo y seguir haciendo contacto. Si en verdad es eso, si tú te quedas sentado en el estudio, es difícil que te vayan a buscar y te digan vamos. Pero hay que todos los días aprender algo nuevo, mamá. Hay que salir a buscar, ¿verdad? Claro, sí. Exactamente. Buenísimo. Entonces, esa es la vida de ustedes. Y eso está bueno que lo puedan explicar acá para que se acerque más a la realidad de las personas que están buscando cómo hacerlo. Porque nos llegan muchos mensajes de la gente siempre de cómo hago para integrarnos. Por eso siempre hablamos de lo mismo. Porque quiero que tomen la experiencia de la gente que ha comenzado y ha logrado poder estar acá y ha podido hacer desarrollar su escena, su trabajo afuera también, y simplemente tomando el boleto y saliendo nada más con la música, claro. ¿No? La música es un lenguaje muy poderoso, así que ni siquiera necesitas saber de idiomas, si es que bueno, te puedes manejar, comunicarte, el resto es hacer lo que tú amas, nada más. Así es que, por lo menos yo estoy súper agradecido con el Ale, hemos pasado muy buenos momentos. Sí. Nuestro amigo de Argentina también, tremendo support, les mando un abrazo a los Che. Sí, nos están viendo de Argentina también, recién nos mandaron un saludo, Libertad se llamaba. Sí, ¿no? Libertad. Y también de Lima nos escribieron, que viene para Chile, sí, no recuerdo acá, recién leímos los mensajes.
Está buenísimo. Yo creo que, bueno, agradecemos muchísimo Audio Música por la plataforma que nos está dando de comunicación, de cultura, saliendo un poco sin tener que movernos del país. Estamos acá para todos, para estos lugares. Y a DJProfile.tv, que es también un canal latinoamericano de difusión de la música electrónica de Latinoamérica, que pronto va a estar con novedades también para el resto del planeta, que va a abrir mucho el juego desde acá, desde nuestro país, y de las regiones hermanas de Perú, de Lima, Venezuela, Colombia, Argentina, que están también, Brasil. La unión hace la fuerza, así que si queremos tomar también importancia como región, yo creo que es el futuro. Sudamérica, Latinoamérica, es el futuro de la música electrónica, porque hay muchos talentos y hay mucha diversidad, hay muchas cosas nuevas que se están desarrollando acá, estilos, y que pronto vamos a tomar una importancia tan, tan grande como lo soñamos. Así que bueno, les agradecemos un montón, Safari Dab, por la música, gracias, buenísimo, muchas gracias. Gracias a Motemapu, a Lipián, Jorgito, a Toquerao, Félix Unmaster, que no pudo estar, pero vamos a venir para la próxima, y a Audio Música, sobre todo. Vamos a estar acá con DJ Profile siempre, que nos está apoyando, Red Bull, que siempre está acompañándonos, Zócalo, que también es el lugar de residencia, que estamos haciendo un club como semillero también para poder darle espacio a la música nueva, a los artistas nuevos, así que no tengan miedo de acercarnos, de escribir a todos los contactos que tenemos acá, a los de Montemapu, para postular para los festivales. Muchas gracias a todos, nos despedimos, hasta la semana que viene. Gracias.